Fernando, ¿cómo le va? Gonzalo Calvigiani, Estadio 3 del ET3. Bueno, semana corta. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto pudo trabajar en esta semana corta? Usted siempre habló de que los periodos cortos, bueno, al equipo un poco le cuesta por justamente los plazos que tiene el fútbol argentino. ¿Cuánto pudo trabajar? Y si piensa hacer modificaciones, si Cristaldo, Gianni y Macari se pueden meter en el equipo. Sí, a ver, no es una cuestión de que nos cueste, obviamente, es una cuestión de tiempo y siempre es preferible cuando uno tiene una mayor cantidad de días para poder trabajar, para poder preparar el partido. Entonces cuando la semana se hace mucho más corta como fue esta que jugamos el lunes, que el martes a la mañana ya estábamos otra vez acá entrenando, pero obviamente los jugadores que, todos los chicos que habían jugado tanto martes y miércoles tienen que hacer un regenerativo diferenciado, obviamente, un poco del resto y con el resto haciendo otro tipo de trabajo, se hace más complicado y de todas maneras hemos tenido un muy buen entrenamiento, nos juntamos, todos ya estábamos, para hacer un buen entrenamiento de presión, de salida, de tenencia de pelota, con pelota detenida, así que bueno, lo hemos trabajado de la mejor manera posible, siempre con la mejor predisposición como tienen los jugadores. En ese sentido, y aprovecharlo, y ya mañana también tenemos a la mañana un video antes después del desayuno, todo, y bueno, y a partir de ahí ya pensar pura y exclusivamente en el partido ahora de este fin de semana. Y sí, seguramente es probable que esté la posibilidad de que hayan cambio de nombres. Axel. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te consulto, te habla Cerro. Te consulto nomás. ¿Qué partido esperás contra Godoy Cruz? Si ves de nuevo por el estilo del local que haya golpe por golpe. Y bueno, si será una repetición de la propuesta que viene manejando Newell's últimamente. Sí, o sea, a ver, el rival es un rival obviamente que es muy físico, un rival que tiene una propuesta agresiva de lo que significa no solo la presión, sino que es un equipo bastante directo, vertical, que es lo que venimos viendo en estos últimos partidos, y obviamente le está yendo muy bien, así que bueno, nosotros sabemos cuál es la idea nuestra, qué es lo que nosotros vamos a hacer, y obviamente lo mismo que digo siempre, o sea, saber que nosotros tenemos claro la idea, saber que tenemos claro qué es lo que proponemos, de una presión alta, con buena tenencia de pelota, manejando el partido por momentos cada vez que se pueda de la tenencia de pelota, para descansar dentro del partido con la pelota si es necesario, y bueno, siempre obviamente tratando de minimizar el margen de error, en el sentido del daño que nos pueda llegar a hacer el rival, y tratando de que nosotros sí, en todo lo que estamos viendo, en todo lo que hemos hablado y en todo lo que hemos trabajado, más allá que vuelvo a repetir, no fue demasiado porque la semana es demasiado cortita, sí, obviamente, hacer daño cada vez que se pueda. Fernando, Julián de Sapin Sport, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Hoy el club de Fernando informó la baja de Maxi para el partido por una molestia muscular. Quería saber si nos puede dar algún detalle más de cómo le surgió esta molestia. ¿Y cómo está Maxi más allá de lo físico, en lo emocional, por esta situación que le está tocando de no poder jugar? Si tuviste alguna charla con él en las últimas horas o en los últimos días. Sí, obviamente que sí. Bueno, primero con respecto a lo que le está pasando en este momento. Ayer le molestaba un poco el aductor. Estaba con una molestia tipo contractura, por lo que después hablamos cuando terminó el entrenamiento y lo fui a ver ahí al consultorio médico. Hablé con el médico, esperando de que hoy esté bien, que él consideraba que iba a estar bien, porque no había sido nada, simplemente sintió que se le empezó a cargar, y bueno, en el entrenamiento de hoy a la mañana le pregunté, me dijo que estaba bien, después se volvió a cargar otra vez en un momento determinado, y bueno, lamentablemente no va a poder viajar porque me dice que, o sea, obviamente que estuve hablando con él nuevamente y me dijo que no, o sea, no tiene ninguna lesión en sentido de que no sintió ningún pinchazo ni nada que se le parezca, pero que tienen la sensación de que a lo mejor en algún momento si lo fuerza puede pasar algo, y obviamente que lo que nosotros no queremos, y yo hablando con él, él también coincidía en eso, que tenga por ahí la mala fortuna de lastimarse, porque no,
porque no es el momento, porque estamos en mitad del torneo, y porque obviamente si se lastima a él, como cualquier jugador, le va a llevar mucho tiempo, días de no entrenar, días de volver a ponerse bien, así que por eso es que no va a estar dentro del grupo para ir a buscar este partido, los tres puntos a Mendoza, como lo vamos a hacer. Y después sí, yo hablo siempre con los jugadores, en todo sentido. Yo, por ejemplo, con Maxi hablé el martes mismo a la mañana, cuando volvimos al entrenamiento después del partido del lunes a la noche, contándole un poco lo que había visto del partido, haciéndole ver un poco la idea y la búsqueda que yo había tenido dentro del partido con respecto a Huracán, y diciéndole que consideraba que después de hacer un análisis, después de lo que había sido el partido en definitiva, ya con el partido terminado, que había hecho un análisis donde yo consideraba que él tenía que haber entrado, no tengo ningún inconveniente en decirlo, porque se lo dije a él, que él tendría que haber entrado por lo menos los últimos 15, 20 minutos, y que bueno, que lamentablemente yo prioricé la búsqueda por el lado de afuera, por los costados, teniendo en cuenta que bueno, que Huracán era un equipo que estaba cerrado, que no nos permitía filtrar pases, que ya por el medio lo teníamos a Negro Castro, ya había entrado Fer Belucci, y dentro de esa búsqueda obviamente que no dio fruto, porque bueno, terminamos perdiendo el partido. Entonces quise decírselo, sentía necesidad de decírselo, por el hecho de que seguramente él también lo había visto, y hablamos, me dijo que bueno, que sí, que obviamente que entendía, que respetaba las decisiones, pero que obviamente sentía que también podía haber entrado, y le dije que bueno, que sí, que yo por eso estaba hablando con él, y estaba comentando que sabía que hubiera sido un buen aporte de él. Lo que pasa es que bueno, después tampoco sabemos cómo podía haber terminado, podía haber terminado igual o podía haber terminado de otra manera, eso no lo sabemos, así que eso fue lo que hablé después del partido con Maxi el martes cuando vinimos acá, y hoy estuvimos hablando un rato largo también otra vez, cosa que hago siempre con los jugadores, pero bueno, de acuerdo a las situaciones puntuales, o de acuerdo a cómo se sienten los jugadores, o de acuerdo a la necesidad que uno tiene de transmitirle determinadas cosas al grupo, a veces lo hacen a nivel individual, a nivel colectivo, con los jugadores más grandes, en este caso como era un tema puntual, y se volvió a sentir esa molestia, cuando terminó el entrenamiento, obviamente, volvimos a hablar, nos juntamos en mi vestuario para charlar un poco, para preguntarle cómo estaba, cómo se sentía, qué fue lo que dije antes, me dijo Negro, siento que tengo el aductor muy cargado, no quiero correr riesgo. Yo le dije que obviamente que sentía que no era lo ideal correr riesgo, en el sentido de que si pasa algo en mitad del torneo te vuelven a llevar muchos días sin hacer nada, y así que lo que coincidimos obviamente es en que se prepare a partir de mañana mismo, sin correr ningún tipo de riesgo, hasta que nosotros volvamos el domingo, que volvemos de allá y volvemos a entrenar, para que esté físicamente apto, para que el viernes yo pueda tener la posibilidad de considerarlo como lo hago siempre, cada vez que está bien físicamente, se lo trasladamos al médico, y así que bueno, se va a trabajar de esa manera estos días mientras no estemos, y después cuando, espero Dios quiera, cuando volvamos el domingo o más tardar el lunes, se pueda meter con todos nosotros y así tenerlo bien a disposición. Pito, para hoy. Ernesto. ¿Puede ser que me escuche ahora, Fernando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le escucho? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Es decir, son dos equipos diferentes. Huracán es un equipo que juega de contragolpe y se mete atrás. Y sí, jugó con cinco hombres en la defensa y con cuatro hombres en el medio campo. Godoy Cruz sí, no hace eso. Es sí, parecido a River, salvando la diferencia. Pero sí. ¿A usted le parece que puede ir palo a palo, Ñul? Mire, la evaluación está hecha con respecto a lo que significa el equipo rival, que era lo que recién decía. Creo que hay que ser muy inteligente en el planteo que vamos a hacer. Obviamente que siempre nosotros somos un equipo que cada vez que pueda presionar, va a presionar. Lo que sí tenemos claro es que hay momentos del partido donde hay que descansar, porque vuelvo a repetir, presionar todo el tiempo no se puede.
Y el descansar significa quitarle la pelota al rival y descansar con la pelota. O sea, nosotros tenemos que priorizar mucho lo que significa la tenencia de pelota, porque esa es la manera de descansar y que el equipo rival no nos dañe, y nosotros sí poder tenerla y a partir de ahí salir cuando nosotros consideremos que estamos bien, para poder atacar por un costado o por el otro, atacar por el medio. Los jugadores siempre tienen claro qué es lo que ellos tienen que hacer dentro de la cancha, y tienen claro que los ejecutores lo que deciden son ellos. Yo se los digo con mucha claridad. En el momento que ellos vean que no se puede presionar, que ellos sientan que el equipo necesita descansar, acá es un equipo que hay que nos tenemos que hacer lo más corto posible, de tres cuartos, y hacer que el equipo rival no nos lastime, que el equipo nuestro no quede largo, que el equipo nuestro no quede un espacio en el medio para que, en este caso, los jugadores de Godoy Cruz puedan salir disparados hacia adelante, y eso lo sabemos y lo tenemos claro. Y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Hay que ser muy inteligente y hay que saber que hay momentos, vuelvo a repetir, de partido donde no se puede presionar, y cuando no se puede presionar hay que retroceder y hay que agruparse bien de tres cuartos, tener la pelota, y esa tenencia es para bajar un poco el ritmo y para no sufrir el partido, para sufrirlo la menor cantidad de tiempo posible. Fernando, buenas tardes. Saludo a Ramiro Espósito. Buenas tardes. Bien. Bueno, sí ha habido dos Newell's. Un Newell que tal vez a los rivales, pongámosles complicados, le ha sabido jugar, les ha ido bastante bien, salvo con River que perdió. Y con otros rivales que tal vez le muestran poquito menos, no le ha ido tan bien. ¿Por qué esta irregularidad en el juego de Newell's? Y nada, es lo que yo hablaba el otro día. O sea, acá los partidos se enfrentan, se preparan y se enfrentan de la misma manera. Yo los veo a los jugadores y los noto a todos, absolutamente convencidos de que cada fin de semana es el último y que eso es una realidad, como es el que va a ser ahora este fin de semana que viene, porque ese es el último y es el que nos toca enfrentar. Pero lamentablemente a veces hay momentos dentro de los partidos, o hay partidos en los cuales nosotros por ahí no estamos al 100% en el momento que nos metemos dentro del campo, y de repente lo sufrimos. Y es verdad que lo que vos decís, que de repente nosotros los partidos con equipos grandes, o los partidos contra Lanús, que es puntero, contra River, que hemos jugado un partido muy bueno, generando muchas situaciones de gol, lo terminamos perdiendo el partido acá, por un resultado abultado, porque el partido se jugó muy bien, se generaron muchas situaciones de gol. También hay una realidad que de repente contra Atlético Tucumán, el partido lo íbamos perdiendo, lo empatamos, lo podíamos pasar a ganar, lo volvimos a perder, pero siempre se buscó también y estuvo la posibilidad de empatarlo. Y sí, bueno, y el partido del otro día que también nos costó después de los primeros 25 minutos, donde ellos hacen el gol. Hasta ese momento el partido estaba bien manejado, era nuestro, con dos o tres situaciones de gol, tiró en el palo de Negrito Castro, y nada, y nos golpean con esa pelota detenida, y esa pelota detenida nos hizo sufrir un poco el partido. Y el segundo tiempo el partido se manejó, pero no fuimos lo profundo que había que hacer. Vuelvo a repetir, o sea, yo estaba convencido que el partido había que romperlo por fuera, por la cantidad de gente que había cerrado en el medio de Huracán, y lamentablemente tampoco lo pudimos lograr. Y bueno, y eso es lo que sucedió. O sea, siempre es más fácil defender que atacar, y obviamente que cuando uno tiene que romper dos barreras muy, muy grandes de cinco hombres y de cuatro, a veces inclusive de cinco y cinco, es complicado, porque los espacios se reducen. Y bueno, y eso fue lo que nos pasó el otro día. Por eso lo que digo de la búsqueda por fuera, más que nada para abrir al rival, que obviamente no dio fruto, y que bueno, después viéndolo con más claridad, o viéndolo una vez que terminó, viendo que no dio fruto, es lo que contestaba recién. O sea, es la pregunta o la pregunta y respuesta hacia mí mismo, y pensar que obviamente esos 15 minutos de los cuales hablaba eran para Maxi, o para que bien pueda filtrar un pase él desde ahí, o que pueda de repente de fuera del área poder pegarle al arco, que lo había hecho Nero Castro un par de veces, habían pasado cerca. Pero bueno, la decisión ya,
ya estaba tomada y el partido ya estaba terminado. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Coco Paradiso te saluda. Buenas tardes, Coco, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Fernando, te quiero preguntar si para este partido que se viene, Canal está disponible, y si tenés pensado, en caso de que esté en consideración, si tenés pensado utilizarlo o volver a jugar con una dupla de marcadores centrales, que por ahí Lema tenga que jugar con el perfil cambiado. Sí, a ver, José está disponible, ya volvió, ya está con nosotros, obviamente que nada, que estuvo un par de días largos sin entrenar, que bueno, obviamente que eso no es bueno, así que estamos en la evaluación a ver de cuál van a terminar siendo los dos centrales, y después el tema de que Cristian y en el caso del otro día, Cristian y Manuel elijan el lugar, o sea, tiene que ver con una decisión. Los dos son derechos, y yo lo que le permito en ese sentido es que tenga la posibilidad de jugar cómodos. Cristian, hablamos entre los tres, Cristian no tiene ningún problema de jugar por izquierda, y Manu se siente más cómodo por derecha, y por eso es que el otro día se jugó de esa manera, y si llega a pasar lo mismo, seguramente va a ser así también. Y bueno, y la semana que viene, si no determino que esté José, obviamente para este partido, por una cuestión, te vuelvo a repetir, de que estuvo varios días sin entrenar, que estuvo varios días que no estuvo con nosotros, bueno, ya la historia va a ser diferente, y ya voy a tener la posibilidad de resolver y de ver quién van a jugar. Y bueno, y es lo mismo que pasa con Mansi, con el negro, con Facu, que bueno, obviamente ya cuando tenés un central derecho y un central zurdo, cada uno juega por su lado. Últimas dos preguntas. Hola Fernando, ¿cómo estás? Julián Zapata te saluda. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. ¿Qué esperás de Godoy Cruz? ¿Cómo ves que va a plantear el partido, sabiendo que está en un buen momento y que pasó de fase en la Copa Argentina? Es un equipo intenso, un equipo muy agresivo, un equipo que juega bien, que es muy vertical, que aparte obviamente está más, o sea, lo digo, pero todo el mundo del fútbol lo sabe y lo ve, que viene muy bien en cuanto a los resultados, que viene haciendo muchos goles en todos los últimos partidos que ha enfrentado, más allá de los rivales diferentes que ha enfrentado, porque han enfrentado rivales que lo han jugado igual, rivales que lo han esperado un poco más, rivales que estaban más cerrados, más... logró los resultados y logró ser un equipo, vuelvo a repetir, con mucha dinámica y especialmente muy, muy vertical. Y entonces lo que espero es justamente eso, un equipo complicado, difícil. Por eso decía antes que ya hemos hablado y que vamos a seguir hablando, obviamente, mañana y el día del partido con la charla, teniendo en cuenta de que obviamente tenemos que ser muy, muy claritos y muy, muy inteligentes en el sentido de no cometer errores en tenencia de pelota en mitad de cancha un poco más adelante para que ellos no puedan recuperar y de repente nos agarre con el equipo ya un poco más abierto para poder jugar, porque eso es lo que se hace cuando uno propone una tenencia de pelota para llegar al arco rival. Y bueno, y en el momento que nos atacan, obviamente, como siempre digo, ser un equipo más corto, un equipo más chico, eso lo terminamos resolviendo a partir de hace ya un par de partidos largos, del momento que en lugar de jugar con un solo 5, jugamos casi con un doble 5, invertimos el triángulo del medio, y entonces eso hace que tengamos dos jugadores ya más para cubrir el ancho de la cancha, y en el momento de replegarse, el equipo ya tiene un jugador más para poder defender. Así que bueno, obviamente que está todo hablado, que hoy hemos trabajado sobre eso, y que bueno, después la realidad es que bueno, lo que esperamos es poder llevarlo a cabo el fin de semana, y no solamente no permitirle a Godoy Cruz que juegue y que sea vertical, sino que obviamente sí podemos también jugar nosotros, agredirlo y ganar el partido. Fernando, vuelve el público en esta jornada. Ustedes, bueno, van a tener que jugar de visitante. ¿Está ansioso por volver al Coloso? Porque imagino que alguna vez quería regresar justamente a Newell's, y después de tanto tiempo, el viernes que viene se puede dar la posibilidad de jugar con público. ¿Está ansioso usted, de sus jugadores? No, más que ansioso, contento de volver a jugar con nuestra gente. Obviamente que, nada, siempre arrancó ahora, hubiera sido buenísimo
poder disfrutarlo del primer momento que arranca, pero bueno, nos toca jugar de visitante, y así que nada, la semana que viene vamos a tener la fortuna de más allá de que no va a estar, no está la foto total, por las disposiciones que tomó el gobierno, obviamente que es maravilloso. O sea, no hay cosa más linda para nosotros, para el jugador de fútbol, poder jugar con tu público, poder jugar con tu gente, sentir el griterío, sentir el aliento, que no paran, que están todo el tiempo ahí encima nuestro, apoyándonos, ayudándonos a ganar el partido. Así que bueno, obviamente que va a ser buenísimo, que lo vamos a disfrutar muchísimo, porque hace un montón de tiempo que esto no ocurre, no sé si no estoy mal, desde marzo del 2020, así que estamos hablando desde hace un montón de tiempo, pero que más que ansiedad, va a ser disfrute en el momento que nos toque vivir, y ojalá que Dios quiera, como siempre lo pensamos, ojalá que Dios quiera que a toda la gente que venga, como la gente que no pueda venir por una cuestión de que no dejan entrar a la cantidad de gente que tiene que dejar entrar, le demos la alegría que todos queremos, que es ganar el partido.